Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo con el Excel. Obviamente, para poder iniciar el trabajo con el Excel, tenemos que abrir el programa y lo podemos hacer de diversas formas. Una de ellas es que nosotros tengamos el icono del Excel en la pantalla, ¿no? Alrededor, en alguna parte de nuestra pantalla. O en la parte de abajo, donde están los iconos de los programas que usualmente usamos aquí, ¿sí? Pero si este no fuera el caso, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos ubicar el programa o llevando el mouse aquí en esta esquina, ¿no? Y probablemente uno de los iconos que aparece en la pantalla, ¿sí? En esta ventana puede hacer el Excel, ¿no? Y simplemente habría que señalar con el puntero del mouse y hacer doble clic para que el programa se abra, ¿sí? Caso contrario, que no encontremos el Excel aquí, podríamos escribir en esta barra, en la barra que está acá, en esta barra que está aquí, ¿sí? En la barra que está aquí abajo, ¿sí? Podríamos escribir el nombre del programa, que en este caso es Excel, ¿no? Probablemente ocurra que nos dé algo como esto, ¿sí? En el cual aparezca el nombre del programa que estamos buscando, ¿no? Simplemente tendríamos que hacer doble clic sobre el icono y el programa se va a abrir. Entonces, una vez que el programa se ejecute, nosotros vamos a encontrar una pantalla como esta, en la cual posiblemente podamos observar que a la izquierda tenemos una columna de color verde en la cual se muestren los archivos recientes, los archivos recientes. Y a la derecha, ¿no? A la derecha podemos encontrar algunas plantillas relacionadas con los nuevos documentos que nosotros quisiéramos trabajar con el Excel. Nosotros vamos a observar que frecuentemente en el Excel, en esta barra que está aquí, ¿sí? Podemos observar que existen sugerencias para plantillas, por ejemplo, de archivo de Excel para empresas, personales, planificadores de objetos, seguimiento, listas, presupuestos, que son documentos que ya vienen en Excel con una determinada plantilla, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes pueden observar las diferentes plantillas que tenemos de Excel para el tema de presupuestos, ¿sí? Nosotros vamos a iniciar, obviamente, este trabajo con un libro en blanco de Excel. Bien, entonces abrimos, ¿sí? Abrimos el Excel, ¿sí? Y obtenemos este libro que pueden observar, esta hoja de Excel, esta área de Excel, ¿no? Pueden ver, todo esto es de Excel, ¿sí? Entonces, tenemos que ir reconociendo algunas cosas relacionadas con el Excel. En principio, observemos que en el Excel, ¿sí? Que en el Excel tenemos una barra aquí, acá, una primera línea, los iconos de acceso rápido, ¿no? Podemos ver ahí que hay un dibujito de un disco, ¿sí? De un disco en el cual nosotros podemos, por ejemplo, accesar rápidamente a el tema de grabación, ¿no? ¿Sí? Se usa para guardar, ¿no? Guardado rápido. Esto de acá es configurable, ¿no? Aquí hacemos clic, ¿no? Y podemos observar que podemos configurar esta barra, ¿no? Por ejemplo, yo voy a puedo personalizarla, ¿no? Por ejemplo, si hago clic acá, ¿no? Va a aparecer un corrector de ortografía, ¿no? Como pueden ver ahí, sí, como pueden ver ahí,
está el corrector de ortografía, ¿no? Para poder tener un acceso rápido a la corrección de ortografía, ¿no? Y así puedo ir activando o desactivando de tal forma que yo pueda configurar los iconos rápidos ahí, ¿no? Por ejemplo, voy a darle el tema de enviar por correo electrónico, sí, fíjense. Si nosotros tuviésemos nuestra cuenta abierta, Outlook, ¿no? Entonces podríamos hacer un envío rápido a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Luego, la segunda línea que podemos observar, tenemos una serie de pestañas, ¿no? En la cual está la pestaña de inicio, ven ahí la pestaña de inicio marcada en un color fondo blanco, está la pestaña insertar, la pestaña que dice diseño de página, la pestaña que dice fórmulas, la pestaña que dice datos, la que dice revisar, la que dice vista y otras pestañas más. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta en estas pestañas? En estas pestañas nos damos cuenta que hay unas tabletas, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una tableta que dice portapapeles, ¿sí? La tableta de portapapeles, otra tableta que dice fuentes, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí? Podemos darnos cuenta que estas tabletas que están en cada pestaña, ¿no? Corresponden a una determinada función del Excel, ¿no? Por ejemplo, en esta tableta de fuentes se maneja todo el tema de fuentes, ¿no? El tipo de fuente, el color, el fondo, etcétera. Acá está el tema de la alineación del texto. También aquí podemos encontrar el tema de cómo se maneja los formatos para los números, ¿sí? Aquí, acá el formato para los números. Y también acá, por ejemplo, el formato de estilos, para los estilos para las celdas, las operaciones que podemos hacer sobre las celdas, ¿sí? Y algunas operaciones rápidas, por ejemplo, como la autosuma, rellenar, ¿sí? Ordenar y filtrar, ¿no? Entonces son operaciones de Excel que nosotros podemos realizar y que cada función está ordenada en principio por la pestaña, ¿no? Por la pestaña, vean ahí la pestaña, y hay subfunciones que dependen de cada pestaña, ¿no? Ahora, también nos podemos observar en el Excel, ¿sí? En el Excel podemos observar que tenemos una barra de estado, ¿sí? Una barra de estado, ¿sí? Esta barra que está aquí, ¿sí? Esta barra exactamente que está aquí, ¿sí? Esa barra de estado nos va a indicar varios datos. Por ejemplo, en primer lugar, en qué posición está la celda activa, ¿sí? Miren ahí, nos movemos en una celda, ¿sí? Y miren ahí aparece la celda sobre la cual tenemos el mouse, ¿sí? Y también en esta barra de aquí, en esta barra de acá, ¿sí? Vamos a observar que van a aparecer las funciones que tenemos implementadas en esa celda, ¿no? Ecuaciones, etcétera. Ahora, yéndonos a esta zona que nos está rodeando aquí, que es una zona que está en color blanco. Ustedes pueden ver acá una zona de color blanco y pueden ver ahí unas cuadrículas. Esas cuadrículas se les denomina celdas, ¿sí? Se denomina celdas. Ahora, podemos observar lo siguiente en las celdas, ¿no? Podemos ver que cada columna, ¿no? Cada columna tiene un nombre y que regularmente ese nombre es una letra, ¿no? Obviamente las letras van a ir desde la letra A hasta la letra Z. Y obviamente luego viene la letra AB, AC, AD, AZ y así sucesivamente se van a ir nombrando las columnas. Luego, ¿qué tenemos además aquí? ¿No? Observen aquí, tenemos
números, ¿no? Números, 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 ¿sí? Estos números, ¿qué nos están indicando? Nos está indicando un número de fila, ¿no? Un nombre de fila. El que tenemos acá, pueden ver, tenemos filas y tenemos columnas, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos ubicar una determinada celda en Excel, lo tenemos que buscar por el nombre de la columna y por el número de la fila. Entonces, por ejemplo, digamos que esta celda de aquí, ¿no? Esta celda de aquí, que la voy a colocar en fondo de color amarillo, ¿sí? Sería la celda C4. ¿Sí? C4. Y vamos a ver qué nombre tendría esta celda, que lo voy a poner acá en color de fondo morado. ¿Sí? Miren, esta celda sería la celda F7. ¿Sí? Observen, F7. Entonces, como pueden observar, ¿sí? Son aspectos que debemos conocer en forma básica del Excel. ¿Sí? Podemos observar que esta zona en blanco, donde nosotros vamos a poder introducir diferentes valores, ¿no? Ya sean caracteres, números, fórmulas, ¿no? Están relacionados con un nombre de celda, ¿no? Donde primero mencionamos el nombre de la columna y luego el número de la fila.